El espectro radioeléctrico es un recurso natural de carácter limitado que constituye un bien de dominio público sobre el cual el Estado ejerce su soberanía. Este se compone de bandas de frecuencia, donde operan diferentes servicios de telecomunicaciones que ofrecen bienes y servicios a la población, permitiendo así que los colombianos tengan acceso a múltiples beneficios. Por este motivo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través de la Dirección de Industria de Comunicaciones, otorga los permisos para su uso en Colombia, de conformidad con la Ley 1341 del 2009. Esta actividad se venía desarrollando de forma manual, lo que implicaba retrasos en las respuestas a las solicitudes, errores humanos, costos elevados de las gestiones internas, desplazamientos para la erradicación de solicitudes por parte de los interesados, entre otros aspectos que hacían dispendioso el proceso. Con el propósito de mejorar la atención a la ciudadanía, el Ministerio TIC decidió avanzar hacia la transformación digital de sus trámites y servicios, implementando una plataforma tecnológica llamada Sistema de Gestión del Espectro, conocida por sus siglas como SGE, la cual digitalizó y automatizó el proceso de atención de solicitudes para la asignación del espectro radioeléctrico y a su vez generó impactos importantes en el país en varios aspectos. En el aspecto social, logró la eliminación de filas para solicitar el trámite de permiso para el uso del espectro radioeléctrico. Eliminó barreras geográficas. Desde cualquier lugar del país, los ciudadanos pueden adelantar sus solicitudes. Se puso a disposición de la ciudadanía la gestión total de su permiso, permitiéndole realizar sus procesos de autoliquidaciones, generación de certificados de vigencia, descarga de información técnica, diligenciamiento de formatos técnicos, entre otros. En el aspecto ambiental, se logró la eliminación total del uso de papel, tanto para los grupos de interés al momento de presentar la solicitud, como para los funcionarios del Ministerio TIC durante el proceso de atención y respuesta a dicho trámite. En el aspecto económico, se eliminaron los costos que se podían presentar para los grupos de interés derivados de los procesos de presentación y radicación de las solicitudes por desplazamientos, impresión de documentos, entre otros. Aportó al desarrollo económico de las regiones debido al aumento en el acceso a la tecnología a partir de los servicios prestados por las empresas que hoy cuentan con el permiso de uso del espectro radioeléctrico en estos lugares. Desde el Ministerio TIC, consideramos al SGE como la plataforma modelo que revolucionó el proceso de asignación de permisos para el uso del espectro radioeléctrico en Colombia. Gracias a ello, se ha convertido en ejemplo para Latinoamérica y países como Uruguay, Argentina y México, que lo han tomado como referencia para la adopción de sus modelos de asignación. Sin lugar a duda, el SGE llegó para mejorar la forma de atender las solicitudes relacionadas con el permiso para el uso del espectro radioeléctrico y con ello brindar múltiples beneficios a los colombianos. Desde el Ministerio TIC, seguimos trabajando por un país lleno de hechos que conectan.